frente a Órbita Rock al Parque 2015, acompañándolo con todas las bandas que se presentan en ese importante festival. Estamos en el Parque Simón Bolívar, estoy con una de las agrupaciones, una invitada nacional que estuvo presentándose hace pocos minutos en el escenario Plaza, la gente de Triple X. Muchísimas gracias, muchachos. Y bueno, quiero escuchar lo más importante, sus conclusiones. ¿Cómo vieron a esa gente que estuvo ahí metido en el pogo y moviendo y coreando sus canciones? Pues sorpresivamente no vi caras de decepción, solamente caras de alegría y de satisfacción con la banda. Y no, pues la verdad, acá nosotros estamos arriba reparchados tocando. Felices. Bueno, realmente fue que sí, al principio sí tuvimos como unos problemas de sonido, entonces no estábamos muy cómodos. También con los MCs que cantaron con nosotros también se quedaron sin voz en un momento, o sea, no estaba sonando. Entonces como que al principio fue un poco incómodo, pero igual bacano que la gente, no sabe lo que usted dice, la gente estaba copiando toda la vuelta y pues eso le ayuda a uno porque también es malo poder dar la vuelta. Entonces como que la gente con la buena energía lo contagió un poquito y la gente copió y estuvo, puta, ya después el sonido se compuso un poco. Y terminamos pues por lo menos saljando adelante el toque y la gente copió una chimba, se nota que la pasó bacano. ¿Ya tomaron el whiskycito? Porque estaban que pedían whisky en toda la presentación. Antes, durante y después. Bueno, es muy difícil, o bueno, hay veces se genera la dificultad dentro del público. Es como Triple X, tomando un poco el eslogan de Rock al Parque ese año, genera cultura y paz en sus presentaciones, con su música, con sus letras. ¿Cómo ustedes le dan el mensaje de cultura y paz a todos los bogotanos? Yo digo, el rock es cultura, el disco es cultura y la droga también es cultura de este país. El resto es hipocresía, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que Triple X aporta con su música, es una cosa que hacemos a lo que le dedicamos tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces creo que no somos radicales, estamos haciendo un ejemplo de uniones, de unión entre gente que es igualmente desobediente, ¿sí? O sea, el hip hop y el punk son vertientes musicales que igual van en contra de algo, ¿sí me entiendes? Entonces el rock desobediente de Triple X es compatible con el rap desobediente de Todo Copas, por ejemplo. Creo que eso también es hacer parche entre la gente. En vez de estar peleando y huevoneando, estamos rockeando y metiéndole ganas a lo que hacemos. Bueno, ¿han visto mucha movida en ese Rock al Parque? Digamos, algunos, ustedes ya han venido como público, han tenido la posibilidad de estar ahí metidos también en esta vuelta. Para ustedes, ¿cómo han visto esta evolución? Ya llevan 21 años este Rock al Parque. ¿Qué ven de diferente? ¿Qué creen que ha cambiado este festival o dónde ha evolucionado? Que cada vez dan menos rock y más fusión. Y ahí todavía siguen haciendo rock. Igual, pues, igual los gustos musicales han cambiado. Los jóvenes escuchan otra cosa. Nosotros ya no somos jóvenes. Entonces, igual seguimos escuchando lo que veníamos escuchando cuando éramos pelados. En esa época la música de uno también era rarísima, ¿sí me entiende? Ahorita la música que escuchan los pelados es una vaina rarísima. Y creo que esa es la evolución, los gustos van cambiando, pero igual el rock se sigue haciendo en el mundo entero. Y las bandas de rock siguen existiendo como Motorhead, AC/DC, bueno, infinidad de bandas que siguen tocando rock y que hace falta que vengan acá para fortalecer la escena. Por ahí tienen un disco, por ahí tienen el disco. Ese disco, digámosle a la gente dónde pueden conseguir este disco, dónde lo pueden encontrar si la gente le encantó la presentación y dice, pucha, yo quiero el disco de Triple X ya, ¿dónde lo consiguen? Nos pueden contactar que nosotros somos los distribuidores de esta droga de calidad, La pueden recoger en el infierno, hay gente que sabe dónde es el lugar, que no lo ensayamos y eso. Si por no, el momento está en el infierno, ahora vamos a poner en el papel de distribuir. Les avisaremos para que sepan dónde lo pueden conseguir. Igual en el Facebook de Triple X, de Sucio Porno Rock, Triple X, Rock and Roll. Ustedes busquen en el Facebook y ahí está, y nosotros también nos vamos a ocupar de poder hacerles llegar el disco. Bueno, muchachos, agradeciendo este espacio, déjenle un saludo a la forma de Triple X, a la gente de Órbita Rock, a esos amantes de su música y a esos amantes rockeros que vienen hoy al festival. Un saludo especial, degenerado, lujurioso, para toda la gente de Órbita, de los Triple X, pórtense bien mal, que esto se acaba en cualquier momento.